Bueno, venimos ya algunos días contándoles que la presión hospitalaria va bajando, pero eso no quiere decir que levantemos el pie del pedal. ¿Por qué? Porque podemos volver a subir. Y claro, cuando hablamos que la presión hospitalaria va bajando, esto quiere decir que oxigenamos celadores, enfermeros, médicos, asistentes, todo el personal. Cuando ellos los oxigenamos, parece que todo va mejor. Así es que de nosotros depende. De esto sabe muy bien Ismael Esteban, que aparte de ser un profesional del sector de la sanidad, es presidente de Cruz Roja. Ismael, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Navarro, muchas gracias a vosotros por darme la palabra. Escucha, estaba diciendo yo que va la cosa mejor, pero no tenemos que bajar de la guardia porque esto puede ponerse peor de un día a otro, ¿no? Claro, a ver, y a las pruebas me remito. Mira las navidades lo caras que nos han salido. Quiero decir, no hay otra explicación. Así es que ojo al dato con este tema. Presidente de Cruz Roja, vaya, aparte de su trabajo, cuando le queda tiempo libre, lo utiliza para ayudar a las personas que lo necesitan a través de Cruz Roja y a través de los voluntarios. Ismael, este año creo que vamos a tener un día de la banderita telemática, online. ¿Cómo podemos hacer un día de la banderita distinta, que no sea presencial? ¿Cómo lo vamos a organizar, Esteban? Bueno, pues ya, si habéis visto un poco la publicidad que se le está dando, la idea es que clubes, personas, asociaciones colaboren difundiendo esta banderita. Esta banderita va a durar aproximadamente un mes y medio, más o menos, y en ese mes y medio tú puedes donar una cantidad, puedes poner al lado, en la opción que tienes de Bizum, el código postal, y esa cantidad, es decir, que tú donas en Valencia, pero estás en Valencia, pero quieres donar a la Cruz Roja de Elda, pues pondrás 03.600. A la Cruz Roja de 03.610. O sea, la idea es que no haya contacto con el dinero, que las personas que quieran colaborar sigan colaborando y puedan colaborar con la cantidad que deseen, 50 céntimos, 1 euro, 1.000, lo que quieran, y que no haya riesgo ni para las personas que quieren participar y donar, ni para los propios voluntarios que se tienen que acercar a la persona para que deposite y, por lo tanto, se maneje dinero, que es fuente de infección, vamos, fuente de transmisión. Ismael, esto es a fuerza ahorcan, es decir, reinventarnos. No podemos estar presencialmente en la calle con el Día de la Banderita, pero lo vamos a hacer online. Esto será a partir de ya para todo el territorio nacional, ¿no, presidente? A ver, en principio se va a hacer, de momento va a ser a nivel pionero en lo que es la Comunidad Valenciana, y nosotros lo vamos a trabajar sobre todo en la provincia de Alicante, pero sí, la idea es que esto se extienda. O sea, nosotros vamos a empezar ya, y luego a lo mejor en otros meses serán otras comunidades autónomas o será el propio Estado, ¿no? La idea es probarlo. Bueno, nos han elegido a nosotros a nuestra comunidad como pioneras, y a ver. Nosotros necesitamos mucho apoyo económico con la que está cayendo para poder seguir ayudando, pero por otro lado no podemos arriesgar que nuestros voluntarios profesionales ni las propias personas que quieren ayudar o participar tengan un solo riesgo. Y bueno, pues como tú decías, apuesta pionera, Dios dirá lo que pase, pero no queda más que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Presidente, aparte de los socios, otro ingreso importante cada año, así lo entiendo, es la aportación voluntaria cuando celebráis el Día de la Banderita. Tenemos que invitar a toda la sociedad a que siga colaborando en esta actividad, porque lo que es menester es que no tengamos que necesitaros nunca. Eso es lo que hay que pensar siempre. Para que esto pueda seguir funcionando, aparte de los socios, aparte de la lotería, importante recordar que arrancamos online la campaña de la banderita en toda la comunidad valenciana. En Elda y en Petrer también arranca ya, Ismael. Sí, o sea, en las fechas que pone en el cartel, o sea, desde que se da el pistoletazo de salida hasta que finalice, ya está en funcionamiento. Y luego se están volcando lo que te decía, clubes deportivos, asociaciones, grabando vídeos, que se están colgando actores famosos, gente conocida, apoyando un poco esa iniciativa. Y además, siempre, ya llevamos varios años que sabes que las hacemos como temáticas,
en el sentido de que aunque el dinero es para Cruz Roja y para ayudar a lo que haga falta en Cruz Roja, estamos dedicando pues un año fue a la infancia, otro año fue, y este año va a ser a las personas mayores solas. O sea, queremos hacer una gran apuesta para que ese dinero se invierta en mejorar la calidad de vida de esas personas que están solas, para que les podamos acompañar, para que le podamos llamar, para que la podemos llevar a una excursión cuando todo esto mejore, para que pueda salir a la calle a dar una vuelta, en fin. Este año es las personas mayores en soledad. Usted sabe, ustedes saben lo bonito que es una persona. Vamos a poner un ejemplo que yo lo he vivido en primera persona, no me lo cuenta nadie. Una persona mayor, 80 años, que vive sola. No tiene a nadie, vive sola y quiere vivir sola porque es independiente y quiere hacerse su comida y quiere hacerse su cama y quiere estar en su casa, pero está sola. Y tiene una llamada que le dicen, doña Vicenta, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Está bien? ¿Qué necesita? ¿Ha pasado buena noche? ¿Qué vale eso? Ese era el servicio que hace a las personas en soledad Cruz Roja. Esteban, ¿qué vale eso? Eso no tiene precio, amigo. Pues eso es lo que pasa, que mis padres, como tú bien dices, viven solos, aunque tengan una ayuda de vez en cuando y tal, pero cuando te llaman y te felicitan por tu cumpleaños, cuando te llaman porque hay ola de frío para que lleves cuidado o te abrigues, vaya, ahora con el COVID para que extremen las precauciones, cuando te recuerdan y te felicitan por tu cumpleaños, sí, cuando te llaman para recordarte si te has tomado o no la medicación. Vaya. Hombre, yo creo que eso hace que tú seas más independiente en tu casa, pero al mismo tiempo te sientas más protegido. Sí, señor. Una última cuestión. En esta dichosa pandemia tan mala, pero malísima que estamos soportando, con la que está cayendo, ¿habéis tenido que apretaros los machos, como se suele decir, para ayudar desgraciadamente a más gente, ¿no, Esteban? Claro, si dijéramos, no es que pasa solo en Elda, pues te tendría que contar mi historia particular. Solo tienes que ver tu pueblo, solo tienes que ver la televisión, ver todos los negocios cerrados, ver todos los autónomos que no están trabajando, y eso ahora lo extrapolas y lo multiplicas en IBI, en Bañeres, en Elda o en Pedrel, quiero decir, o en San Fermín del Monte. Pues por eso necesitamos más. Ahora mismo tenemos que dar el doble peso y tenemos que ayudar a más gente. Porque esto que iba a durar unos meses y que en principio pasó el primer empentón, fíjate que estamos en una tercera oleada y rezando que no venga una cuarta. Y eso supone gente que se puede quedar por el camino y que nosotros como ONG, igual que el Estado como Estado, tenemos que hacer todo lo posible para que esa gente salga adelante. Esteban, don Ismael, como siempre, un abrazo virtual, enhorabuena por vuestro trabajo, saluda a todos los voluntarios y ustedes recuerden, ha comenzado la campaña de la banderita virtual, colaboren con Cruz Roja porque somos todos. Cuídate, Ismael. Igualmente, y muchas gracias a Intercomarcal y a ti en particular por darnos esa voz y desde luego que transmitiré tus felicitaciones y tu agradecimiento a todos los voluntarios y trabajadores que componen la Cruz Roja. Un abrazo.